la ayuda que tenemos nosotros con respecto al cambio climático, con respecto a la acuicultura, es que para nosotros nos da una nueva alternativa de recursos, porque hemos pasado una etapa en la cual la parte extractiva ha ido disminuyendo por el tema climático. Ahora, en este tiempo, nosotros queremos también ir intentando cambiar de extractores a acuicultores. Así que en esto hemos comenzado con el tema de la chicoria y también con el tema de la de captación de cholga. Esta actividad que tuvimos, somos los pioneros en estas acciones que estamos llevando a cabo, y me parece muy bien porque para futuro esto va a ser sustentable. La acuicultura sirve porque hay una forma de mantener los recursos, ver las especies que se han ido perdiendo con el tiempo, ya que el mar va quedando con menos oxígeno, y también para generarnos trabajo para la gente. Para nosotros es una experiencia nueva. Aprendimos nosotros y aprendimos la autoridad. El pescador ya no sale a la mar, trabaja de esto, de los cultivos, del cultivo de chorro, del cultivo de chicoria, de luga, de algas. Entonces hay que adaptarse y unirse a este proyecto. Ha sido la primera experiencia que han tenido estos pescadores, una caleta que en general ha tenido poco proceso de diversificación y que le ha permitido conocer un poco el impacto de lo que es el cambio climático, y sobre la base de eso poder desarrollar experiencias diferentes que le permitan en cierta forma estar preparados para lo que eventualmente va a ser la nueva forma de desarrollar la pesca artesanal a razón de los efectos del cambio climático.